Pokémon Crown, señores, Pokémon Corona. La verdad que he visto alguna captura que otra, voy totalmente a ciegas, pero es como, ¿qué cojones? Esto, para que nos entendamos, es un hack ROM, no es un fangame. Yo de verdad, nada más que con esta pantalla, que parece esto un RPG, en plan, no sé, lo veo muy, muy bonito todo. Así que vamos a ver qué tal esta aventura. Voy totalmente a ciegas, no sé de qué va el juego, simplemente he visto los gráficos y alguna que otra mecánica, así. Y vamos a ver qué tal. Sabéis que quiero probar muchas cosas distintas. Lo mismo si encontramos algo que es la hostia, incluso nos animamos a hacer serie. Así que ya sabéis. Dadle amor a todas estas cositas y vamos a ver. ¡Mirad esto! ¡Que esto es GBA! ¡Que esto es un hack ROM! ¡Pero por favor! ¿Pero qué cojones? Hermano, pero qué locura. Pero es que... Esto no tiene nombre, ¿eh? Mirad esto, por favor. Y es que aparte, os digo una cosa, a mí los fangames me encantan y lo admiro muchísimo a la gente que se dedica a hacer estas cosas, sea como sea. Pero es que jugar a un hack ROM da placer, tío. Placer para adultos. Es que se siente como jugar a un juego real. Es que es una... No sé por qué, no sé si es por cómo se mueven las interfaces o qué, pero es que es una sensación tan de estar jugando un juego oficial que es que... Eso es lo que más me tira para adelante a la hora de elegir, en mi caso, hacer un hack ROM antes que un fangame, tío. Es que las sensaciones son muy diferentes. Bienvenido a Gelder, necesito tu ticket. Está en inglés, es lo malo, pero bueno, a ver si lo traduce alguien. Estaría muy bien. Estás lejos de casa, viajero. Es como estética medieval, tío. No llegarás lejos sin papeles. Los consiguen al apuntarse a la Liga Corona. Necesitarás a un Pokémon para eso. Ojo, Pokémon inicial ya. Bienvenido. Mirad esta puta preciosidad, hermano. Tío, esto es sin atisbo de duda lo más bonito que he jugado en mi vida de Pokémon. Pero es que ni siquiera hay discusión. Pero esto... O sea, pero es que ni siquiera hay debate, loco. No tiene sentido. Hay misiones secundarias, tiene toda la pinta, porque hay por aquí gente con exclamaciones. A ver. ¡Eh, tú! ¿Eres un recién llegado? Bienvenido a Gelder, la región es Gelder. Estoy seguro de que tenemos lo que necesitas. ¿Has considerado participar en la Liga de la Corona? ¿Qué? ¿Qué es la Liga de la Corona? Es tu mejor oportunidad para probarte ante el rey y la reina de Gelder. Entrenadores de todo el mundo están participando. Vale, la Liga clásica, ¿no? Solo que más rollo medieval entre el rey y la reina, está muy guapo. ¿Será para ser el rey? La Liga, no creo. La primera cosa que tienes que hacer es conocer al profesor. Vale, vamos a buscar al profesor. Las tiendas tipo Dragon Quest en la calle. Si es que soy un amante de Dragon Quest y esta estética me flipa. Vale, ¿por dónde es? No me he entrado mucho, supongo que por aquí, al norte del todo. Qué bonito. Y aparte, sin introducción del profesor ni nada, ¿eh? Empezar a jugar ahí de golpe. Wow. Aquí. Bienvenido al gremio de aventureros. Mi nombre es Darla, ¿puedo ayudarte? Quiero ser un nuevo aventurero. Solo necesito tu nombre y algunos detalles. Así que eres Karim de la región de Nilos. Soy un recluta. Oh, pero parece como también un puntito de mundo misterioso, ¿no? Enhorabuena por tu nuevo título. Habrán rangos y todo, tío. Me parece una salvajada hacer esto, gente, que esto lo han hecho fans. Es que qué puta barbaridad. Comparad los gra... ¿Esto es Pokémon Rubí? ¿Esto es la base de Pokémon Rubí o...? No, Rojo Fuego es, de hecho, creo. Para ser un verdadero aventurero necesitarás trabajar bajo la experiencia de alguien. Bueno, bajo el manto de alguien con experiencia. Zapgar será perfecto. Sé que está actualmente de expedición en la cueva esta. Le enviaré un correo de Pidgey para que sepa que has venido. Buena suerte. No olvides hablar al profesor por tu Pokémon. Pedir el Pokémon al profesor. ¿Es este? Ah, este es el profesor. A ver los iniciales, son nuevos Pokémon, se supone, ¿no? Encantado de conocerte, entrenador Karim. Y felicidades por unirte al gremio de aventureros. Qué guapo, tío. Vale, a ver. Vamos a ver. Los iniciales. ¡Oh! Tío, el pixel art. ¡Qué pasada! Por el bien de la distribución. Bueno, he entrenado estos Pokémon por mí mismo. Vamos a ver. Ah, son normal. ¡Oh! ¡Mirad las Pokémon en 3D! ¡Qué cojones!
¿Pero y ese sprite en 3D? Es un efecto óptico, evidentemente. Sé que no es 3D real, no es un modelo. Es un sprite. Sí que es verdad, lo único que no está como bien animado es la lucecita de la Pokéball, ¿no? Pero tío, qué barbaridad. Es que en todos los juegos de hasta cuarta generación, te diría yo, no hay un sprite así que se vea tan creíble el 3D. Trico, ¡Toto va el niño! Y Charmander, quiero mucho a Trico, pero me han puesto a Toto el niño, tío. Mejor juego de la historia, qué locura. Así debió ser Arceus. Te lo juro, yo firmo algo así antes que otro Leyendas. Igual que el que estuvo muy guay, fue un juegazo, todo lo que queráis, pero me apetecería algo muy diferente. Y todo el tema medieval y algo así, te vuelves loco, ¿eh? Tienes buen ojo, es un Pokémon muy bonito. Totodile es una gran elección. Junto a tus Pokémon, toma estas Pokéball. Hay que darle algunas vallas para capturarlos. Esperaros, porque me parece haber visto algo que ahí es donde os vais a volver locos. Yo cuando lo vi dije, ¿qué? Espero que me lleve bastante de la manita. Eso sí, lo pediría. La verdad, no me voy a poner a explorar excesivamente porque me apetece ver cosas, pero fijaos a los que os guste la exploración y a los que os guste meteros en faena y perderos en estos mundos, todo lo que tenéis por aquí. Una locura, misiones secundarias, la torreta esta. Bah, qué maravilla. No sé si es por aquí, la verdad. ¿Combate? Hola, viajero. ¿Quieres una moneda? Que es un escolta, ¿no? No sé. Ey, antes de que te vayas, si necesitas descansar. ¿Qué dice? ¿No tienes un flint? Tengo uno para ti, para hacer un campamento, ¿no? Escortes acompañante escolta. Vale, vale. Me lo he imaginado por contexto, pero en español significa otra cosa. Ahí está. Gente, tanto Pokémon Reloaded, no sé qué, no sé cuántos. Pues aquí lo tenéis. A ver cómo es esto. Pero el sistema de combate hecho desde cero y no sé qué cojones esperarme. ¿Qué pasa? No me digas que nunca has combatido contra un Pokémon salvaje. Supongo que Mankey puede enseñarte un poco. En un combate Pokémon lo primero que tienes que hacer es observar al enemigo. Gente, pero qué. Madre de Cristo, ¿eh? Siguiente paso, necesitamos lanzar a nuestro Pokémon para combatir contra él. Cuando estés preparado, aprieta cualquier tecla y comienza el combate. ¡Tío! Para enviar un Pokémon necesitas sitio en el battlefield. ¡Ah, es rollo estrategia, ¿no? Para un Pokémon, ¿vale? ¡Es como tablero! Pensaba que iba a ser tiempo real, loco. ¿Y me ha dado un Mankey? Ahora colócalo, evidentemente. ¡Vale, rollo táctico, así! Después de que lo coloques, siempre puedes cambiar de opinión, que es como plantas contra zombies esto. Vale, lo coloco a sí mismo. ¡Y va pegando él solo! Gente, que esto lo ha hecho alguien desde cero. Es que no tiene un puto sentido. Por todos lados el curro que tiene esto. Todos los Pokémon que participan en combate ganan experiencia. Madre mía, esto es lo más loco que he visto, ¿eh? Mira ese letrero. Esto es lo más loco que he visto, ¿eh? Vale, vamos a intentar hacer la misión esta. No sé dónde me ha dicho que hay que ir, que no me entero mucho. ¡Más despacio! No está yendo por ahí. ¡No! ¿Qué hace el capitán de los ladrones? Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa? Cassian, por ahora supe que pensé que sería más inteligente de anunciar a mi afiliación en público. Vas a compartir todo lo que te pertenezca conmigo, vamos, que me den la cartera o la vida. ¡No! Voy a acabar en deudas enormes, por favor, Zeller. Lo siento, Cassian. Vale, es como sus deudas, ¿no? Como que le vienen a pedir las deudas o algo así. Lo siento, pero esta vez es especial. Tenemos órdenes de sitios que no podemos ignorar. No me rendiré sin pelear. Karim, ¿podemos hacer esto? Parecen los malos. ¡Wow! Colocamos a Mankey, digo yo. Pero es que va a venir el Scyther y me va a destruir. Aquí, tema efectividad de tipos y todo esto. No, me destruyen. Me destruyen. ¿Estará hecho para perder? Sí, parece que está hecho para perder. Tenemos lo que vinimos. A por lo que vinimos. Hasta la próxima vez. Vale, parece que no se puede ganar o que puedes perder por lo menos. ¡Ah! Esos idiotas. O sea, nos contrató como escolta para esto. Siento involucrarte en esto, Karim. No, a ver, me has contratado y vaya mierda hecho. La verdad es, conocí a Zeller. I knew Zeller will ambush me. No sé. Sabía que me iba a asaltar, vaya. No sé cómo, pero él siempre
se las apaña para encontrarme. Ese va a quedarse con mi cabeza si no acumulo el dinero. Vale, parece como que tiene deudas, es un tipo así, en problemas, ¿no? Y me vienen a acosar por eso. Lo siento, por favor, habla con él por mí. Gracias. Joder. A ver, yo no quería hacer esta misión, yo pensaba que era por aquí para avanzar, vaya. ¿Qué me salió? No lo vi. ¡Un Natu! Lo voy a atrapar, va. Pégale un poco. Esto es una locura, ¿eh? Igual no os llama mucho la atención o lo que sea, pero a nivel trabajo, lo que hay aquí, cero sentido. ¡No! ¡Quiero atraparlo! Vale. Y las Pokéballs son las de Hisui. No he caído hasta ahora, o sea, han salido antes. ¡No! ¡Se escapa! El Natu salvaje cree que él mismo no es nada especial. Un Natu con autoestima baja. Que tienen signos del zodiaco y todos los Pokémon. Y hay que interactuar con ellos, claro. Hay que darle vallas. No tengo vallas. Tío, pero encima es rollo Undertale. O sea, como que para... En Undertale para perdonar a los enemigos. Tienes que hacer interacciones con ellos. Y estos, por lo que se ve, para capturarlos. Tienes que interactuar para que deje de sentirse con autoestima baja. ¿Qué pone? Mofa. Aquí no lo veis porque estoy tapándolo, pero... Mofa, mirarle fijamente, hacerle un cumplido. Pues un cumplidito al Natu, claro que sí. Natu sonríe. Y este juego es una caricia para el alma, ¿qué cojones? ¿Está hambriento? No tengo vallas. A ver, tampoco tengo más arriba, ¿eh? Captúrate. ¡Tío! ¡Qué guapo! O sea, yo tenía muy claras las cosas de que Escarlata y Púrpura me había gustado, tal, no sé qué, pero igual no me gustó tanto, ¿eh? Igual esto sí está mejor. me explota la cabeza ciertas cosas. Vale, voy a pasar... ¡Ay! Este chico... Interrogante, creo que esto es importante, ¿no? ¿Cuánto piensa ese Karim hacerme esperar? ¡Ya era hora! Soy Sabgar, el aventurero. Soy encargado de ayudar a aventureros que... empiezan en esto. Déjame echar un vistazo a tu equipo. Ok. Debes recientemente haber empezado a ser un entrenador Pokémon. Encima la idea es súper original. Esto no se ha hecho, tío. Ser un aventurero del gremio de un reino Pokémon. Esto es la hostia. Esto es la puta hostia. Antes de entrenar Pokémon, uno debe entrenar a sí mismo. ¿Vale? Al norte tiene una escuela con algunos de los básicos. Te encuentro ahí. Dice que te tienes que entrenar a mí mismo. ¿Te imaginas que te pudieses defender de alguna forma aparte de los Pokémon? Yo siempre he soñado con eso, ¿eh? Con un juego de Pokémon en el que los protas y los humanos se den de hostias también. Encima cada ciudad con su estética, los candelabros. Es que cada sprite de estos, tío, está todo hecho de cero. ¡Hay Pokémon en jaulas! Estoy fanboyando muy fuerte porque es el equilibrio perfecto de gráficos detallados, bonitos y que trascienden completamente a lo de Game Boy Advance. Pero al mismo tiempo, se sienten clásicos, se sienten coherentes para un hack-rom de Game Boy Advance, que pasa mucho, que Fangames y todo esto, usan los gráficos de blanco y negro, de DS y cosas así, se siente súper out of place, tío. Y esto se siente GBA, pero se siente como GBA a tope, a full power Saiyajin Blue, ¿sabes? A máximo nivel. Este tipo de sprites de entrenadores que mola un montón. Pero se siente GBA, se siente creíble, ¿sabéis? Este parece máximo, tío. Mira, aquí está la escuela. ¡Hola! Esta clase es un lugar maravilloso para aprender los básicos de Pokémon Engeldear. Toma el examen de la profesora. Cuando lo pases, podremos hablar. Vale, señor elitista. ¡Subo de nivel también con las misiones! Soy la profesora... Me alegro de que tomes el examen... Venga, vamos a ver. Es verdad que deberíamos persuadir a los Pokémon a tener... ¿Cómo? ¿Es verdad que deberíamos persuadir a los Pokémon a unirse a nuestro equipo? No. ¿Cómo que? O sea que sí, hay que obligar a los Pokémon. ¿Qué pasa? ¿Que aquí los Pokémon y las personas se llevan mal o algo? ¿Qué? Hombre, no, no me gusta... No me gusta obligar a los Pokémon a que se unan a mí mismo, pero bueno, vale. Correcto. Esto también está muy bien pensado por si hay cosas que en este mundo funcionan diferentes al mundo Pokémon que conocemos. Por ejemplo, eso. En el mundo Pokémon cualquiera diría, no, los Pokémon... persuadirlos como tal, no, tirarles una bola a la cabeza y les guste o no que se unan, ¿no? Pero aquí es diferente, así que te lo introducen con el examen, ¿no? Está muy bien. Es verdad que deberías probarte a ti mismo como en combates Pokémon, casi derrotándolo antes de que puedes convencerle de unirte a su equipo. Ah, o sea, con persuadirse refería a la mecánica esta, ¿no? De convencerle y todo esto.
Sí. Correcto. ¿Puede un Pokémon solo ser persuadido usando objetos? Claro, esto de persuadir es esto, es la mecánica de captura. Buah, tío. ¿Solo usando objetos? Digo yo que no. Vale. Capturando un Pokémon mientras otros Pokémon salvajes están en el... Bueno, capturar un Pokémon mientras otros Pokémon salvajes están en el... campo. ¿Es posible? No lo sé. No tengo ni puta idea. Supongo que no. Correcto. Vaya triple. Tipo test. Soy yo en el examen de conducir. Increíble, no sé nada. Vale, misión cumplida. Ya está. ¿Una tabla de tipos? ¡Hala! Bueno, Folagor juega este juego y le da una embolia cerebral, ¿eh? Cada tipo tiene sus mecánicas, sus cosas, sus atributos. Por ejemplo, tipo planta. Los Pokémon de tipo planta, single target jutting, also gel. Los ataques de curación de los tipo planta también curan al aliado con menos PS. Son como pasivas. Madre de Cristo, tío. No tiene sentido. No tiene sentido, ¿eh? Yo creo que este juego se va a acabar ya. O sea, va a ser una beta de media hora de jugar, porque con todo el contenido que hay aquí, no puede ser que esto hayan hecho un juego completo así. Es que me vuelvo loco, ¿eh? Dale una leída cada vez que no esté seguro de cómo se usa cada Pokémon. Cuando ya estés preparado, encuéntrame en las Billantom Goods. Es que no sé si es por aquí, tío. Oh, combate. Es que esto es una gozada, tío. Es súper disfrutable. Es súper bonito, súper disfrutable, súper detallista. Sí da gusto combatir, tío. Si tienes monotype, puede ser que esté el beneficio. ¡Buah! Pero eso le da una capa de profundidad al juego. Porque claro, normalmente tener un monotype es una mierda, pero de repente puede rentarte. Esto es otro nivel, ¿eh? Esto es un juglar. Yo quiero ver estos sprites, tío. Espero que en una siguiente beta lo metan o algo, lo que sea. Porque, madre mía, estoy con corazones en los ojos, ¿eh? Encima, claro, esto como está pensado para jugar en emuladores, si vas bien de nivel y tal, lo que normalmente es un coñazo, haces así y ya está, y se acaba el combate. O sea, si quieres ir rápido, también te va bien, tío. También va bien para eso. Quieres rushear misiones secundarias, no es intrusivo, porque puedes ir súper rápido y casi en modo automático. Pero no un modo automático rollo Raid Shadow Legends de... que te vas y juegas, sino de que hecho con sentido, ¿sabes? Nada, gente, lo que digo siempre, los que veáis esto en YouTube, que dadle amor sobre todo a este tipo de proyectos, porque me reventaron unos guachines. Dadle amor a este tipo de proyectos porque me da ansiedad solo de pensar la gente que se dedicara a hacer esto con tal cantidad de detalles. Y si os molaría una serie o alguna cosa así, pues ya sabéis, darle mucho amor al vídeo y esas cosas, ¿no? Mira qué guapo este bosque, tío. Con el claro aquí, con la gente de acampada. Aquí está este chico. ¡Aquí estás! Si crees que ha sido malo, espérate a lo que te espera en esta cueva. Antes de que vayamos dentro, tengo que establecer algunas reglas. Primero, nos rendimos si lo digo yo. Si yo lo digo. Retreat es rendirse, ¿no? La gente que hay aquí se les conoce como entrenadores excepcionales. Es que, tío, es que la temática me puede. Es que la temática de gremio de exploradores rollo Dragon Quest me puede. Porque esto me está recordando muchísimo al anime de Dragon Quest antiguo, de Fly. No sé si alguno lo conoce, pero me está recordando un montón al final del primer arco, cuando entran con el maestro a la cueva. Vale, solo pueden entrar Pokémon de cierto nivel. Te espero adentro. ¿Qué nivel? ¿Puedo entrar? Sí. Me van a pelar. Esta es la primera planta de la cueva Silver Seal, que sería como... tela plateada. Vamos a explorar un poquito y lo dejaremos por aquí. Pero oye, de verdad... ¿Cómo? Ah, es suyo el Togepi, ¿no? A ver si... Madre mía. Pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Creo que lo vamos a dejar por aquí como primera toma de contacto y tal, ya que parece que eso ya es más complicado y va a requerir levelear un poco, lo que sea. Así que nada, lo dicho, chicos, dadle mucho amor a este tipo de proyectos porque es
literalmente una locura que haya gente haciendo esto, sinceramente. Hay muchos hackrun que me han gustado mucho y muchos fangames, pero esta sensación de algo tan pulido y tan detallado como para ser verdaderamente considerado como un juego oficial, es de las primeras veces que siento algo así. Así que nada.